Hey, muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal a un nuevo vídeo de Geometry Dash en el que hoy nos vamos a seguir pasando niveles online. Hoy vamos a jugar un nivel bastante especial que me ha encantado, que lo busqué el otro día porque lo vi en un vídeo y que se llama Spooky Skeleton, perdonad. Aquí lo tenemos. Y bueno, qué deciros, es un nivel que me ha encantado, ¿vale? La idea es esa. Y nada más, vamos al lío. La canción me encanta, ¿vale? Lo que más me gusta es la parte final, ¿vale? Y yo vi un vídeo, pero este nivel es otro diferente. Y así digo, pues bueno, al menos tengo encima algo de exclusividad que no sea igual que los otros. Por lo que mucha gente me dirá que este no es el original, pero bueno, es original, ¿vale? El tío lo ha creado él solo, no está lo de copiado ni nada. Y encima es diferente, así que es nuevo para vosotros en el canal. Ahí la he liado, pero bueno. Y lo que os iba diciendo que es que la canción, ya lo vais a escucharlo al final, que está muy, muy guay. Aquí tenemos una zona de nave bastante sencilla, la verdad. En resumen, el nivel es bastante sencillo, solo que es unos cambios raros que te los tienes que saber de memoria, los tienes que tener mecanizados, aunque sean muy fáciles, porque si no es que no sabes lo que te viene y la puedes liar un poco, pero bueno. Vale, ahí creo que no tenía que saltar. Y bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí y seguimos ahora. Vale, esto es facilito. Si es que el nivel en sí es bastante fácil, solo que el de los tienes que saber de memoria. No tiene más complicación, la verdad. A ver, esto es fácil. Vaya por Dios, tío. Qué rabia. Seguimos ahora, chavales. Vale, estamos aquí de vuelta. Mierda, no, y ahora se me va para arriba. ¿Pero esto qué es, loco? Seguimos ahora, chicos. Vale, chicos, estamos aquí ya de nuevo. Vale, parece que ahora sí lo hemos hecho bien. Vale, ahora estamos en el wave. Vale, bastante guay. No, tío, en el último segundo me creía que lo había pasado ya y no lo he hecho. Seguimos ahora, chavales. Vale, estamos llegando ya al wave. Venga, vamos al lío. Vale, aquí, ahora. Esto es lo bueno, aquí ya no voy a morir. Ahí estamos, es que era muy fácil. Vale, ahí le tienes que clicar al último orbe. Ahora viene lo guay de la canción. Atención, chavales, como revienta. Está muy guapo, Buah, a mí me encanta, vamos, al menos. Lo que no sé si tendrá copyright o no, por lo que voy a hablar un poquito, o sea, es así la voz anti-copyright, para ver si no me lo detectan o algo, porque la verdad es que no tengo ni idea. Seguimos ahora, chavales. Bueno. En sí, la verdad es que el nivel me está gustando bastante. Es un nivel bastante gracioso. Aunque sea solo por la música, y dices, bueno, me voy a quedar. Me acabo de dar cuenta que las montañas estas tienen caras. Unas caras así sonriendo. No me había dado cuenta y me acabo de fijar y digo, coño. Pero bueno, llegamos ya a la parte esta. Que esta parte me ha jodido de siempre un montón. Vale, ahí, perfecto. Ahora con todo. 1, 2, 3 y al wave. Llevo ya unos 14 o 15 intentos, la verdad, pero bueno, los merece la pena, espero poder pasármelo rápido. Vale, ahora va la parte que a mí me gusta. Buah, es que revienta muchísimo, tío, y a mí me encanta. Lo que no sé, ya os digo, es que si va a tener copyright y la puedo liar. Eso no lo sé, pero bueno, yo me la estoy jugando, así que nada. Que sea lo que tenga que ser. Vale, esto, ahora unos portales. Vale, que aquí no tenía que hacer nada y justo cuando termine este portal creo que tenía que saltar. Efectivamente, menos mal que me he acordado. Creo que me lo había pasado ya. Vale, chavales, aquí lo tenemos, el nivel completado, sí señor. Level completed. Aquí no nos dan estrellas, pero porque este nivel es reciente y no tiene estrellas. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tiene solo 171 descargas. Si queréis lo podéis jugar. Aunque no os va a dar estrellas, es solo por gusto. Igual que lo hice yo. Le voy a dar a 4 estrellas para que sea si tenga alguna estrellita. Y qué deciros, chicos, nada más. Esto ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo como a mí. Y qué deciros, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, compañeros.